una receta más. Hoy vamos a hacer este delicioso mole rojo. Ya saben que yo las recetas las hago más facilísimas, con mucho respeto a las recetas originales de esas señoras que tienen las manos divinas. Vamos a empezar. Miren, para eso vamos a necesitar, pues primero que nada, ya, voy a empezar mal. Primero que nada, vamos a cocer nuestro pollito. Yo ya lo tengo cocido. Yo siempre le quito el cuerito a mi pollito, pero ya es opcional. Hay que ponerlo a cocer con bastantita agua porque vamos a utilizar el caldo. Y le ponemos sal y a cocerlo. Primero que nada, yo el mío ya está cocidito, ya está listo, ya está todo. De ahí, nuestros chiles guajillos. Yo tengo los chiles guajillos. Yo solo los limpio con una servilletita. Yo no los lavo, pero cada quien. Y de ahí lo único que hice, 7 u 8, dependiendo cómo estén sus chiles. Ya ven que a veces nuestros chiles salen chiquitos. Y dos chiles anchos. Si los pueden conseguir, si no, solamente el chile seco. De ahí tenemos aceite. Hay que poner más o menos aceitito para irlos de uno por uno. Los vamos a ir adorando en nuestro aceitito. Entonces yo ya los tengo acá dorados, miren. Y de ahí, miren, de todos los vamos a dorar. Y después proseguimos a dorar dos rebanadas de pan Bimbo. Así, miren. Si ustedes no quieren con poquito aceite y ahí que les quede poquito aceite, o se lo retiran doraditos aquí, que nos quede doradito así. Dos rebanaditas de nuestro pan Bimbo. Y yo, como pueden ver, ya aquí los doré. Tienen que ser 7 o 8, dependiendo, para un frasquito de mole Doña María que vamos a utilizar. Y de ahí, pues nada, hacemos lo siguiente. Miren, vamos a utilizar una banana. Vamos a utilizar jitomate y una cebolla. Si su cebolla está chiquita, sí. Si no, partan. Dependiendo de su jitomate, si está muy chiquito, dos. Y un dientito de ajo. Pues obviamente nuestra banana la abremos, la picamos. Picamos nuestro jitomate, nuestra cebolla y nuestro ajito. Y lo vamos a vertir aquí en el aceite calientito. Y de ahí, miren, yo ya tengo listo aquí este que ya está listo, listo, listito, listote. Mire, así los vamos a dejar, que nos haga esta consistencia así, como pueden ver, así, miren, así, 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 así va a quedar. Como pueden ver, ahí está la banana y todo. Si su banana está chiquita, un poquito más, no les va a saber a banana nada. Y de ahí, pues miren, yo ya tenía aquí mis chiles. Yo mis chiles los pongo a remojar en el caldito, miren. Los pongo a remojar en caldito de pollo, por eso los limpio, para que ya estén limpios. Los pongo a remojar en el caldito de pollo y todo, para molerlos con ese mismo caldito. Los vamos a poner en nuestra licuadora. Ponemos nuestros chiles, ponemos nuestro pan, ponemos nuestro batidito que tenemos aquí con nuestro jitomate, nuestra banana y eso. Y nos va a dar este resultado, miren. Este resultado nos va a dar cuando lo mezclemos. Así hay que licuarlo bien. Y pues de ahí, nada. Vamos a proseguir. De ahí tenemos aquí nuestra cacerola precalentada. Yo ya la tengo con el aceite. Yo no le estoy poniendo aceite, yo abrí mi frasco de mole y yo lo pongo en la licuadora y también lo licuo con caldo y le quito la grasita, yo se la quito. Y esta misma grasita que trae el mole vamos a utilizar aquí. Aquí primero vamos a poner lo que pusimos, nuestros otros chiles, el pan y todo. Esto va a quedar espesito, lo vertimos, lo vamos virtiendo aquí, miren que esté caliente. Y vamos a vertir todo lo que licuamos. Hay que colarlo mejor, hay que colarlo coladito. Lo vamos a licuar aquí así. Bien licuadito, miren, así. Aquí solamente es nuestra mezcla de nuestros chiles y eso. Aquí no va nuestro mole todavía. Solamente es nuestra mezcla y pues obviamente hay que irlo haciendo poco a poco, miren, porque yo lo dejé espesito. Aquí voy a ir colando todo, todo lo vamos a ir colando hasta que echemos nuestra cantidad. Pues ya saben, ustedes van a ir echando poco a poco. Aquí tengo más, como pueden ver, mira, acá hay mucho más. Sale bastantito y de ahí revuelven. Y de ustedes cuando revuelvan esta mezclita, yo para no hacerlo se cuenta tan largo, la prueban, van a ver que esta mezclita sola ya sabe a mole. Y pues de ahí yo nada, miren. Yo mi mole lo licuo, ya ven, soy media flojona, lo licuo en la licuadora, yo puse todo el frasquito del mole y lo único que hice fue licuarlo con caldo y también lo vamos a venir a vertir aquí. Entonces ya mezclamos pues obviamente toda nuestra mezclita de esta y toda esta, nuestros 7, 8 chiles, 2 rebanadas de pan y toda la mezclita y lo vamos a ir haciendo así, así hasta que hay que mezclar, miren, aquí se van a mezclar los sabores. Yo ya no le voy a agregar ni sal ni nada porque ya mi caldo tenía sal y todo tenía sal. Y de ahí pues lo único que vamos a seguir haciendo para aguadar y para poner a su espesor que ustedes quieran. Obviamente les va a salir muchísimo más, yo aquí solamente les estoy explicando. Y de ahí vuelven a mezclar y a mezclar y a mezclar hasta que hay que revolver. Esto no es como que dijeron por ahí la ligerita.
Después, ya que agregan todo su mole y todo, yo le puse el chocolate abuelita. Yo le puse casi, casi, casi la tableta. Yo le puse tres partes de una tableta. Se lo echan aquí y se va a disolver. Disolver. Obviamente hay que estar moviendo y dejando de aguadito con cariño, como ustedes quieran. Y pues nada, miren, les va a dar este resultado. Este mole, aunque no lo crean, es muy rico. Ya les dije con mucho respeto a nuestras grandes amas de casa, a nuestras abuelas, a todas que cocinan tan rico ese mole y de muchas maneras. Quedará así nuestro molecito, miren, así, y hay que probarlo. Este mole van a ver que queda rico. ¿Cómo se van a dar cuenta? Que hay que hervirlo a fuego lento, que ya está su mole. Suelta una grasita arriba. Mi mole no soltó esa grasita porque yo no le puse tanta grasa. Si ustedes le ponen más grasita, más aceite, les va a soltar mucha grasita aquí alrededor. Eso quiere decir que su mole ya está rico. Hay que hervirlo a fuego lento y miren, así como ustedes quieran de espesito, ya saben, hay que ponerle toque personal y pues nada, bañar nuestro delicioso, miren. Nuestro delicioso pollito de mole. Es un mole riquísimo. Y a disfrutarlo con su arroz, con lo que quieran. Miren, miren. Les aseguro, anímense a hacerlo. Les aseguro que este mole es riquísimo. Ya saben, son 8 chiles secos, 2 de chiles de ancho, es cebolla, jitomate y una banana, 2 rebanadas de pan. Y nuestro mole Doña María. Y ya saben, a probarlo, anímense a cocinar. Ponle tu estilo y tu gusto. Y hasta la próxima. ¡Cuídense!